Gabriela Huistas, la doctora psicoanalista, con quien hemos, sí, con quien hemos hablado mucho sobre uno de los temas más álgidos de esta discusión, y es lo que opera a nivel de las mentalidades y de las representaciones que tiene la gente común, digamos, con una gran ansiedad y un gran miedo, que es esto de decir: en la familia debe haber siempre un hombre y siempre una mujer para que los niños puedan crecer sanos, teniendo el parámetro del rol del masculino y femenino, y no convertirse en un perverso de alguna manera cuando atribuyen, digamos, la perversión a la diferencia sexual. Yo quisiera que ella nos pueda ilustrar más desde la técnica cómo ver este punto. Plantearía antes, después de seguir con el debate precisario, me interesaría introducir esto en cuanto a lo que planteaba Fernando. Él decía, esta diversidad que encontramos en el debate de los discursos, y hay que respetar todas las opiniones, me lleva a pensar, y esto me interesaría ponerlo en la mesa, de que la diversidad también está de cómo entender los conceptos que estamos debatiendo. Que los conceptos tienen una historia, así el concepto de familia, el concepto de matrimonio, digamos, muchas veces se ha dicho que la familia está en crisis y lo olvida la crisis. ¿Cuál es la familia que se plantea que está en crisis? La familia que nació en una época determinada, que era la época de la revolución industrial, que es la familia nuclear, que toma, los abogados me lo van a confirmar, el derecho civil como el modelo de familia, la célula natural de la sociedad. Pero si uno ve la perspectiva histórica, vamos a ver que la familia se fue transformando. Y hoy asistimos a un nuevo tipo de familia que, con el impacto de los avances de la ciencia y de la genética, nos da diversidad de familia. La familia monoparental, la familia la monoparental de uno solo, que puede, con la asistencia de la ciencia, decir, yo quiero tener un hijo, lo tiene, y todas las modificaciones que produjo la genética. Que no tenemos que olvidar que todas las transformaciones no solo vienen por esto que se plantea y se debate actualmente. Después, el tema del matrimonio también tiene su historia. Y la Iglesia le costó tiempo llegar a que la gente se case. No es lo mismo, y ustedes habrán visto el derecho romano, la sociedad antigua, la media, y cómo logra decir en la modernidad que el matrimonio. Hoy en día, en esta sociedad capitalista y globalizada, de lo que planteaba un poco antes que empezamos el debate, el heterosexual, hay menos tasas de matrimonio dentro de la heterosexualidad. No se quiere casar y no quiere tener hijos, por eso tenemos las tasas estadística de Europa, 0%. Entonces también tenemos que hablar, cuando hablamos de familia y hablamos de matrimonio, desde qué ideología y qué estamos poniendo de carga en esos conceptos. No son unívocos, ¿no? Entonces hay que ponerse de acuerdo desde dónde estamos hablando y cuál es la ideología que proponemos desde este concepto. Hay una diversidad de concepciones. Después de esta cuestión específicamente de lo que habla el psicoanálisis y la sexualidad, me gustaría que después entrar en debate. Me gustaba plantear esto de la diversidad, y cuando nosotros decimos concepto, no todos estamos hablando de lo mismo.